hermanos, bienvenidos una vez más a su podcast muy, muy, muy favorito, muy fuera de lugar. El día de hoy estoy con la cara más, ¿cómo dijo Facundo? Que tienes una cara muy específica. Muy, sí. Dice que podía ser caricatura 2D. Amigos, el día de hoy estoy con Slobos G. ¿Cómo estás, amigo? Muy bien, güey, muy emocionado. El mejor día de mi vida, yo creo. Oye, sí, ¿verdad? Puede ser. O sea, no, es de unos días, de esos días memorables, ¿no? Cabrón, güey. Es tu primer final de Champions. Es mi primer final de Champions. Sí. Bueno, contexto. Si ustedes están viendo esto, pues seguramente ya lo vieron en unos, no sé, en un mes más o menos lo voy a sacar. Y, pues Slobosky era cuando estaba vivo. Antes de trágica suceso en el estadio. si te pasa algo, güey, voy a abrir el pedo de, ¿cómo se llama? De colaborador o de, ¿cómo se llama esa madre? De fan. Ah, sí. En YouTube para que paguen por el episodio. No, bueno, vinimos aquí a se murió a Ray Francia. Liotta, ¿viste eso? Hablando de muerte. ¿Te acuerdas del actor Ray Liotta? Sí, ¿de cuál? El de Goodfellas y todo. Sí, bien Twitter. Ese güey se murió, güey. Verga, güey. Sí, pobre. Pues hubiera hecho podcast con sí, él. Saludos, sí, saludos a Ray Liotta. Saludito. Espero no alcanzarte como hijo, güey. Oigan, bueno, contexto. ¿Por qué estamos así? ¿Por qué estamos vestidos del Toluca? De allá de Londres. Digo, de Inglaterra. Lo que pasa es que venimos aquí a una final. Nos invitó una marca a ver la final de la Champions League. Iba a ser en Rusia, pero se movió para acá. Hubo unos pedillos. Hubo unos pedos, güey. ¿Qué pasó? Como que bombardearon. Sí, como que se enojaron. Sí, sí. Creo que... Pero ya van saliendo de esos pedos. Ojalá salgan pronto, güey, porque no se arregla de Watt, ¿no? Esa madre, creo. ¿Te imaginas así de...? Ya nos llevamos al Starbucks. Que en Watt sí se arregle ese pedo, güey. O sea, tú no sabes cómo es ese pedo, cómo se puede arreglar esa madre, pero sí que es un Watt de... Que le escriba, oye, Putin, ya bájale de huevos. Oye, güey, un paro, güey. No mames, si nos estás madreando. Lo de Kiev sí te pasaste de verga, güey. O sea, una bomba, güey, pero ya llevas como 20, güey. No seas culero. Y bueno, venimos aquí a Francia a ver esta final. Y va a ser tu primer final, va a ser mi segunda final. Y... No mames, ¿cuál aventaste primero? Liverpool-Real Madrid. Ah, el de 2018. La misma final, sí, sí, okay. Sí. Ni pedo, güey, chingado. Ay, güey. Maldito Icario. Sí, 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 güey. Pero el punto es que estamos aquí y quería, pues, platicar contigo, echar el podcast, ¿no? El muy feo lugar. Ricardo, ese sí falleció, ¿no? Ayer sí, para que veas. Ayer estábamos diciendo, ¿no, güey? De cómo sería así, que la cotorriza fuera para siempre, así sí. De... El Slobosky 2, güey. Sí, con elenco alternante, como ya párate. No mames. Y ya, si le meten más así a la sustancia, pues ya van a estar madreadones. Tienen que meter más. Sí, ¿no? Tiene que entrar Paul Stanley. Paul Stanley, Jacobo Raúl Araiza, ¿no? Jacobo Wong. Burro Van Ranking. Imagínate que ese güey está más entero que ustedes así en unos 20 años. Ya sé, güey. El burro se ve cabrón, ¿no? Sí, cabrón. No mames. Bueno, más o menos. Luego la cocaína, al parecer, no te pega tan fuerte, ¿quién sabe? ¿Quién sabe? A lo mejor a cuadro como que se pone muy cabrón y ya después... Y ya después se tiene que sentar en una silla de ruedas, ¿no? ¿Ha ido al podcast con ustedes? No, güey, ¿no? Estaría bueno. Ese güey, a ver, ya como entrando al tema, ya ves que casi no le mama el foot. Sí, güey, Cruz Azul no le va. No mames. No, América. ¿Qué pedo? Sí, a la América. Cruz Azul es el borrego. Me confundí con el borrego y Casasola. Bueno. Sí. Le mama el América, güey, y ese güey se metió hasta como de... Bueno, igual ya luego le preguntaré, pero como de representante, güey. Pues ya ves que, o sea, es compa de Azcárraga. Sí, claro, son súper amigos. Entonces así de que, güey, mira, así me dice. mira, estoy metiendo a este chavo y no sé qué. Ah, no mames, tú qué verga, ¿no? Entonces seguramente ese güey metió a Otero, güey, al pinche Henry Martin. Ya, güey, a la verdad. Pinche burro, güey. Ya ves, se queja de lo que paga, lo que ganan hoy, pero estás mete jugando. Ya sé, güey. Cabrón. Baños, ¿quién tiene ese privilegio? Ya no le hagas caso al burro, no mames, baño. Ya ven, burro, ven a la cotorriza. Oye, y bueno, el punto es que ustedes han tenido varios invitados, entre ellos futbolistas, ¿no, güey? Sí, soy bien fan, güey. O deportistas, más sí. Que solamente futbolistas, ¿o sí han tenido deportistas? Que yo recuerde solo futbolistas, güey. Ah, a Ricardo no le encanta el fútbol, ajá. Pero yo cada vez que veo la oportunidad de que se pueda meter un futbolista, digo, sí, a huevo. O sea, de que no le gusta tanto... Conoce las reglas todo, pero no es fan, ¿no? Exacto. O sea, ahorita, por ejemplo, una final, el rush de una final sí lo disfruta. Ajá, ajá. Pero le va al Madrid y ubica a 4. A Chicharito, sí. Hugo Sánchez. James. Ajá. Y a Santiago Muñez.
Que no mames, que no es un documental. Llega, y va a jugar Muñez. Por favor, díganme que sí. Oye, güey, pero ya está haciendo TikToks bien raros. La otra vez lo vi en hoy. La otra vez lo vi en hoy bien, bien raro, ¿no, güey? Le afectará eso a su rendimiento. Como que bien, bien incómodo, no sé. Güey, güey, está loquito ese cabrón. Ay, Kuno. Estás loquito, pero también ve a la en buen sentido, en buen sentido, lo disfrutamos. Oye, güey, no, espérate, también ese güey, ¿sí sabes que compró los derechos de Gol? No mames. Sí, güey. Guau. O sea, ese güey compró, o sea, ese güey podría ser, creo que ya... Gol 3 y sí, 4. Sí, no, sí, existe Gol 3 y 4, ¿sabías? No, 4 no, 3 sí. No, 3 sí, sí es cierto. Las primeras dos sale él y la 3 ya no, ¿no? Ajá, de que al VHS, güey. Sí. Sí, sí, sí. El Boom Video. Ajá, ajá. Ya el producido video de la verga. Ajá, exactamente. Pero él tiene los derechos. Güey, la neta, sí sería un vergazo. O sea, si lo haces bien... Pues, güey, yo la verdad, la de Gol 1 a mí me mamó, ¿a güey todos? Sí, estuvo buenísima, güey. Los cameos del Madrid en la 2, claro, güey, todo eso. Güey. No mames, estuvo cabrón. O sea, ver en una película a un actor mexicano... Sí, güey. Que no jugaba nada bien fútbol, se nada, veía, sí, pero... Se veía cuadro un poco. Sí, sí, sí. Sí, sí. No, sí, sí. Por la bola, Muñe. Sí. Se veía más real ¿cómo se llama? El salto de los Corioto, güey, de los hermanos Corioto, que una volea de ese, güey. Güey, salía Zidane. Iker Casillas. Figo. Figo. Creo que Roberto Carlos. Era, no, la época de los Galácticos. Sí, güey. No mames, está muy cabrón. Cuando están en el jacuzzi, ¿te acuerdas? Sí, sí, sí. Y llegan, sí, todos, sí, los demás y el pinche Muni es así con su erección ya así. Sí. Con su erección, sí. Güey, sería bueno ver la 4, ¿eh? De mame. Si se rehabilita el güey chido, sería, sí, 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 bueno ver, oye, la 4. Pero más bien, estaría bueno ver la 3 primero para ver en qué acaba, porque no me acuerdo. Yo me acuerdo que algo es en la cárcel, ¿no, güey? La 3. No mames. Algo así, güey. No me acuerdo. Es que me acuerdo que cuando salió la 3... Que despierta y no tenía piernas, ¿no? Sí, sí me acuerdo. Sí me acuerdo. Oye, bueno. Y has tenido futbolistas... Sí. Que, a ver, a Ricardo... A ver, nada más porque... El comentario que más van a poner en el video... ¿Y por qué no está Ricardo? Bueno, quiero hacer uno después con ellos, sí, dos, ¿no? Sí, no somos siameses. Sí, o sea, sí, sí, uno y uno. Claro, claro. De hecho, se estaban peleando. Ay, mira, yo primero. Primero quería hacerlo con el Lobo y luego armo uno con los dos. Allá, aparte, pues, güey, el equipo que traigo, amigos, este es mi... Pero viene bien, bien, bien preparado, ¿eh? Ni Jerry se trae tantas cosas. Yo puedo ser su Jerry, güey. Sí, güey. Yo puedo ser su Jerry. En una de esas ya no me jala tanto este peor. Y han tenido Caña deportistas. Caña, cachorro. ¿Qué pasó, cachorro? ¿Cómo estás? Bienvenidos a su podcast, el medio favorito. Es el favorito. Oye, ¿y has tenido futbolistas? Sí, estuvo Oribe. Oribe, Moy Muñoz. Ajá. Estamos viendo si traemos a Diego Reyes, que nos llevamos, okay, con él y cotorreamos, y hemos, okay, como hecho pláticas, pero güey... Si yo no... lo vi en el Bula, él, cuando antes... ¿Sí? Sí, cuando estaba morro. Le mama todo ese pedo al Diego, ¿no? El hype, el salir... Sí, 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 sí. Anda siendo chavito eterno. Después va a estar ahí en el pinche, ¿cómo se llama? En el Bar 27, güey, a los 45. Con su camisita de cuello parado. Sí, pero lo veía mucho a Diego Reyes, y bueno, y quieren invitar, que a la Juno le han dicho, güey, ese güey es bien mediático. Güey, luego no sé qué pasa, que como que no nos pelan mucho cuando les decimos a gente que quiere que queremos que venga. El Chicharito ya nos dijo que sí, güey. No mames. Chicharito, sí, ya nos dijo que sí, se supone, en teoría. Ok. Y eso me tiene... Estaría cabrón, güey. Sí, cabrón. Yo lo tengo en redes, pero me da culo. O sea, sí te pasa, güey. A ver si no se acuerda que te sigue y te da un follow, ¿no? Ajá, o a lo mejor como... Por ejemplo, ya me pasó. Ya lo voy a decir, chinguenos. Tú chinga tu madre, Héctor Herrera. No, pero HH, Raúl Jiménez. O sea, de... ¿Quién más? Tecatito. O sea, de que... Bueno, HH, no, pero Jiménez y Tecatito sí fue como de... de pronto, tipo, ay, pinches Lobo, está bien tonto. Y ya, así, qué pedo. Nos mandamos como una historia, ¿no? Sí, a huevo. Y le digo, oye, voy a ir a grabar, no sé qué. A la verga. Ah, sí, 2 días después. Sí, ¿cuándo? Estás bien cagado. Sí, sí, sí. ¿Cuándo? Ah, estaría bueno, nomás que tal cosa. Yo casi, güey, yo, o sea, rento un Airbnb a 2 cuadras, güey, sí. Y voy. Sí, que sepan eso, futbolistas. Los queremos demasiado. Donde sea que nos digan, vamos a ir. Exactamente, no. O sea, sí, literal le dije, güey, yo me acoplo, güey. Sí. O sea, está bien visto, güey.
Pero bueno, este... No seas así, HH. HH. Pero ese no me llevo tanto, pero también me dejó en visto. Pero bueno, ya que estoy en Houston, igual y sí se arma ahí. Este, y invitan a los futbolistas y van y está muy cabrón. No sé si te ha pasado con ellos y un chingo de gente que de la nada, o sea, tú gritando sus goles, ellos en el Mundial, este, unas finales muy cabronas de eso, y luego están ahí y que te piden saludos o que te piden ahí como de, güey, un saludo para mi hijo. Güey, yo a la fecha no puedo creer. O sea, ahorita considero a Oribe mi amigo, güey. Ya, la verdad es que hicimos muy buena química, güey, y nos llevamos bien chido. Pero en un principio, él llega a grabar La Cotorrisa ya siendo fan de La Cotorrisa, güey. Sí, su esposa Moni y él lo veían antes de que nosotros lo invitáramos. Güey, no lo podía creer, güey. Claro, claro, claro. Entonces es que mantienes la compostura, pero por dentro estás así. Sí, güey, Oribe Peralta. Ajá. Y Moy Muñoz igual, pinche tipazo, güey. Ese que también está muy cabrón. Y los dos con momentos bien icónicos, güey. Y le vas al AME, ¿no? No, yo le voy al Toluca. ¿Ah, le vas al Toluca? No, mami, yo pensé que le ibas al AME, güey. No, güey, no, al Toluca. Eso sí, para que veas, le voy desde los 9 años. Qué raro. Desde Cardoso le voy al Toluca. Ok, entonces no le vas al AME, pero te mamó que estuvieran ahí. Me mamó, güey. Claro, claro. Sí, porque es que... son seleccionados, güey. Exacto, güey. ¿No? Sí, claro, y al final son güeyes top, güey, de a lo que se dedican, que a mí me mama, güey. Y este pedo obviamente te ha metido en ¿cómo se llama? En poder convivir con más y más gente cada vez. Sí. De músicos, güey, y comentaristas, no sé, gente que te sigue así. ¿No te ha pasado que dentro de tus comentarios acertados, como que algún deportista mocos ahí? No tienes así, no traes a pan y verga a alguien así de que, güey... Estoy siempre mencionamos a Marquito Fabián o siempre mencionamos a, no sé, güey. ¿Sabes qué pasa, güey? Que luego, o sea, al ser un podcast de comedia, pues obviamente, güey, nada de lo que decimos va con la intención de ofender, güey. Todo es echar desmadre, pero de repente hay ciertas personas que se lo toman muy personal, güey. Okay. O creen que sí vas con afán de realmente ofender. Creo que con futbolistas no me ha pasado tanto. Me acaba de pasar con Carla Panini, güey. Pues también le gustaba el fútbol. Le gustaba el fútbol y los hombres de otras mujeres. Puta madre, güey. Y ahí se viene otro. Pero, güey, eso, ¿estás de acuerdo? Sí, 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 o sea, no es un chiste que yo inventé, güey. En redes sociales odian a Carla Panini, claro, güey. Claro. Por lo que sea que haya hecho ella, digamos lo que haga ella tiene haya, su no versión. Sí, sí. El mundo de internet odia a Carla Panini. Yo me subo a ese mame, güey. Y de repente avientas podcast, remates, con el wey. Podcast más visto de Latinoamérica. Pero yo me subo ahí, güey. Pero yo ahí estoy. Y que se enoja, güey. Sí, sí, sí. Y en su... No sé si tiene un podcast con otro cabrón y un güey que se viste como monstruo, güey. No sé si has visto en Monterrey. No, 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 no he visto. Un comediante que se viste como mujer, pero grotescamente. Ok. Cagado, güey. Está cagado. Okay. Y los tres estaban en un podcast y empezaron a decir, oye. Ah, es que sí me dijo hace... Escuché, es que estábamos en el camión y escuché que dijeron eso, güey, pero ya no supe en qué acabó. Yo tampoco sabía, güey. Nada más de repente me empiezan a llegar mensajes en inbox de Carla Panini habló de ti, Carla Panini. Y yo dije, güey, qué maravilla. Ajá. O sea, la persona más odiada de México. A ver qué dijo, güey. Y ya me metí a ver. Y yo me acuerdo que una vez conté... No sé por qué me estaban preguntando de Carla Panini en el podcast. Creo que estábamos con un invitado. Y una vez conté que yo fui a su programa de radio y que la neta se portó bastante... ¿Ella? Sí, bastante cortante, güey. Ah, ok. Seria, ni siquiera te volteé a ver a los ojos. ¿Pero ya sabía? O sea, ya... No. En ese momento yo no había hablado nunca, jamás. No, ah, no, no eras conocido. Ni siquiera conocido. Existía la cotorrisa, güey. Ok, ok, o sea, okay. Yo empezaba como comediante y me trató con la punta de la verga. Ah, y de ahí te agarraste un poquito, ¿no? Más o menos conté que fue como no me acuerdo ni qué dije, güey, en la cotorrisa. Pero ella lo retó y me dice, pues la verdad, si no te traté bien es porque no me diste risa, güey. Eras soso, no quería hacerte la entrevista. Y yo, güey, solo quedas peor, entonces ¿para qué me invitas? Sí, 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 sí. Y eso lo dijo en el podcast. Eso lo dijo en su podcast, güey. Y obviamente, pues la gente, güey, los cotorros. Sí, claro, no, claro. Güey, yo ni dije nada, nada más vi los comentarios y dice, a huevo, sigan así. Yo no dije nada. Yo aquí ando en París, mira. Ajá. Y bueno, y eso, ese tipo de cosas te ha pasado por lo de los chistes, ¿no? Pero sí. Deportistas nunca. Deportistas no, güey. O sea, con Chicharito pensamos que había... Que ya sabes, de esas veces que tú te inventas que crees, claro, que les caes, claro, mal. Claro, claro. Porque de repente hacemos chistes de Chicharito, güey, de lo de Diego Dreyfus, de todo ese desmadre. Ajá. Pero lo tomó bien, güey. O sea, son chistes, güey. Claro. Entonces, afortunadamente, él sí quiere venir. Pero no, afortunadamente también no me ha pasado que se encabrona. ¿Te conté la de Giovanni Dos Santos? No. ¿No? ¿Se enojó contigo? Sí, bueno, no. Yo creo, no sé. No sé, ahí te voy a contar, ¿no? Ajá.
Lo que pasa es que alguna vez, no sé si te acuerdas cuando existía el retweet y que tú dabas retweet y ahora sale la persona a la que le diste retweet y tu nombre arriba. Sí. Antes salía, es que era muy raro, era como el nombre de la persona y luego decía RT, arroba, tal cosa. ¿Sí te acuerdas? Sí, o sea, sí, el retweet sí. Parecía como si hubiera sido escrito. O sea, tú podías escribirlo y parecía un retweet. Sí, ¿me explico? Sí, 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 sí. Entonces, yo de chistoso, que ya lo borré. Como muchas otras cosas. Como muchas otras cosas que borré, ¿no? Y me borraron. Puse como un retweet que según esto había hecho, que yo le había hecho a Belinda. Y decía como de, ah, ya entró este pinche Giovanni tonto. Tonto. Sí, 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 sí. Este bobo. Sí, sí, sí. No, la así como de pinche Prieto, ya entró, otra vez la cagó, así. Ah, yo, qué bueno que lo borraste. Bueno, algo así puse. Y Belinda, en ese momento, empezó a poner como de, yo no puse eso y con esa cara, ¿cómo no vas a...? Así, como que sí me tiró y yo dije, güey, bueno. Guau, ¿esto fue cuando, güey? No mames. ¿Cuando andaban los dos? Sí, cuando más o menos andaban como ellos quedan, 2012, 2011, 2010, ¿no? Sí, no sí, más mames. O menos, por ahí. Y puse eso y todos los Belly fans, ya sabes que son súper ahí con la Belinda, güey, me empezaron a tirar, sí, y todo. Pero Giovanni y yo, absolutamente nada que ver uno con el otro, ¿ok? Después es el Mundial de Londres. Y chécate esto, güey. Las Olimpiadas, ¿no? Ajá. Está el Mundial de Londres, güey. Y yo no tuiteaba nada. Y mi compadrito Javier Talán agarra mi Twitter para como tener interacción y todo. Pues estaba, güey, el momento histórico de la medalla de oro. Y pone así como que viva Giovanni, viva Oribe, viva así tal, 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 tal. Y pone viva Belinda o alguna cosa así. Y me pone Belinda. Ja, 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 ya me caíste bien. Ah, venga, no sé qué. Mi Javi Talán ahí haciendo de cupido, mira, ¿no? Por lo menos una de cal por las que van de arena. Güey, me tatué esta madre. Ay, no. Y mira. Y chécate este tatuaje. Solo me costó $30,000. En Londres. No, bueno. Y ya. Cámara. Regreso, güey. Veo. Me dice el Talán. No mames, güey. Con sus patitas, ¿no? Todas choquitas. Oye, güey, no mames, güey. Me hice esto. No sabes, güey. Y ya tenía el follow de, ¿cómo te voy a de chingar? Belinda. No sabes, güey. Por esto son 10 millones que te de espera, pesos. Güey. Igual se cobró ese favor. Y ya Oye, qué cabrón, nada más paréntesis. Qué cabrón que hablo de Belinda en ese momento que estaba hot. Y ahorita está hot, güey. O no, sea, de que. Güey, lo que sea que a quién. O sea, no sé cómo se maneje. Sí, sí, sí. Pero se mantiene. Está muy cabrón. Sí, güey. Sí, está muy cabrón. Está cabrón. Bueno, el caso es que veo ese desmadre y digo, no mames, qué cagado, ¿no? Y ya de pronto, güey. Chécate esto, está bueno. De pronto, güey. ¿Le contestaste tú al jajaja, ya me caes bien? Sí, no sé, igual creo que Talán. La verdad no me acuerdo, pero fue intrascendente, pero fue okay. Como un jijijaja. Una interacción ahí. Sí, no. Ajá. Una interacción, sí, ya. Y luego en algún momento. Ya sabes de que regreso, estoy por acá, no sé, pasan unos 2, 3 meses, 6, no sé, y algo pone ella y yo le contesto el tweet, pero como normalón, güey, no sé, tipo de, ay, qué cansado estoy, ay, pues estaría, vete a bailar y ya descansas todo el fin de semana. Deme, güey, ¿no? De que, ja, 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 pues a ver si luego me invitas, ella, güey. Guau, güey. Y yo dije, a la verga. Y le dije, pues sí, güey, o sea, pues estaría bien, luego salí a algún lado y ya, sí. Y la neta, ella es súper buena onda, ¿no? De que, ah, sí, güey, estaría bueno, pero, o sea, nada como de ¿te tirar pone, cuánto dices que ganas? Y no, espérate, güey. Y luego esa vez, o sea, fuera de mame, yo me quedé como de qué pedo, porque me dijo que si no conocía a un güey de endodoncia, ¿no? Que además de lo que ya le mandaste a sus papás. ¿Qué? No. Ya, güey, ya valió ver. Es broma, bien, Beli. Bro. Si por algo ves esto, de verdad que es completamente broma. Yo ni sé cómo está la situación. Ven a la cotorriza. Sí, vente. Bueno, el caso es que
no sé qué habrá pasado. O sea, que de pronto yo un día estaba en Twitter y la madre, y me siguió Giovanni. Dos Santos me siguió de regreso. Ah, a huevo, ¿no? Chingón. Y no sé si algún mensaje nos intercambiamos de chingón, gracias por el follow y así, fin. Después, Belinda pone alguna mamada y le pongo en retweet así como de, ¿qué onda, Beli? Oye, nos vemos en el Starbucks de siempre. Salud, te veo al rato. Güey, como una hora, un follow de Giovanni Dos Santos, güey. No, güey, creía que lo ibas a chapulinear, ¿verdad? Pues no sé, güey. No sé. Y dije, se lo toman muy personal, güey. Pues, o sea, igual y Giovanni a lo mejor me dejó de seguir por otra cosa, sin querer, coincidió, no sin sé. Querer. Porque. Ay, ups. Ay, ups, dos horas después. No, ¿qué hice? Ah, bueno, lo dejo. Lo dejo, güey. Aquí, de modo. A lo mejor estaba en una peda y se le fue, ¿no? Pero sí, güey, qué cagado. Dije, a la madre. ¿Y de ahí no han vuelto a hablar? Es que yo con Giovanni, está muy raro, yo con él jamás, con el que más o menos, con Jonathan y con Eder, que son sus carnales. Pero con Giovanni, güey, es muy raro, ¿no? Como que él no da ni entrevistas, ni... No, no. Siento que están espantados en general con la prensa y los medios, güey, porque siempre están bajo el escrutinio público, güey. Es que también creo con que el celular, ya están como agresivos, güey, sí. Sí, a nosotros, güey, imagínate, sí, ¿no? Imagínate ellos, güey. O sea, que lo estás, no sé, güey, a lo mejor estás fumando o estás comiendo o estás platicando con alguien y... ¿no? Sí, sí. Y tú, ay, vale, virga. Y como son deportistas, güey, tienen que mantener esta imagen de personas sanas, por así decirlo. Entonces, cualquier cosita que hagan o que un desliz, güey, de que los cachen pedos, güey, o que los vean en la fiesta, ya le sacan 250 notas, güey, de este pinche fracasado, se hunde en el alcohol. Tú, si fueras futbolista, ¿qué serías, güey? No, mames. Estaría en la cárcel. Estaría en la cárcel de Brasil por haber estado como paraguayo. Ah, no, al revés. Echándome una reta ahí. Sí, con Ronaldinho. No, güey, eso sí ha de ser muy complicado. Mantener esta buena vida en los medios, güey, o para la gente, ha de estar cabrón, güey. Es que, a ver, digo, sin yo ni sé el número real, o sea, fuera de cámaras, de cómo les vaya o cuánto ganes, güey, pero ahorita pues sí les va bien, pero yo creo, o sea, vamos a ponerle de mamada, ¿eh? Vamos a ponerle de mamada. Yo creo que sí pueden ganar como un güey de, no sé, de algún equipo... De Pachuca. 2-3. Ajá, de Pachuca. Sí, lo acaban de contratar. Y es 2-3 bueno. Y ya le alcanza para su maricón, era Louis Vuitton. Sí, sí, y sus lentes. Sus lentes, y se acerca en un coche verguísima para que lo entreviste. Agua. Pero, o sea, no son Gignac, cabrón. O sea, lo que voy es, si de pronto a lo mejor ustedes se dan sus lujitos y luego hacen alguna otra que otra pendejada, imagínate con el varo que traen. El varo y la fama. O sea, nosotros somos figura pública y afortunadamente nos conoce mucha gente. Claro. Pero un futbolista, güey, trasciende fronteras. Sí, todo claro, el mundo lo ubica. Si es talentoso, güey, todo el mundo lo va a ubicar. Sí, sí. Y Gignac es el rey de Monterrey, güey. Yo creo que es de las cinco personas más poderosas de Nuevo León, güey. Sí, fácil, sin bronca, güey. Sí. Pero, güey, o sea, el nivel de atención, de dinero, güey. O sea, yo sí me iría a la chingada, güey. O sea, bueno, no sé, güey. Pues es que imagínate, güey, como futbolista estás en una edad en la que todavía no eres muy maduro mentalmente, güey. Tienes todo ese dinero, toda esa fama y todo ese reflector, ¿no? Te vuelves loco, güey. ¿Qué me lo gastaría? Estoy pensando en qué me lo gastaría. Sí, ya sé, ¿en qué te lo gastarías? ¿No? Es mucho dinero, güey. O sea, creo que... En tazos, güey. Creo que... Yelocos. Yeloco. O sea, ya todos los tazos los tendría y de ahí empezaría con los yelocos. Imagínate, Gignac, eso, mi yeloco. ¿El yeloqué? Mi cata yeloco. No, pero definitivamente, güey, creo que gana 300,000 euros al mes, ¿no? Verga. Una cosa así. Es el y ya de ser de bonos pagado también, güey, porque ganó el eso solo goleador de sueldo, güey. Sí, imagínate todas las marcas que ahorita trae encima. Sí, no mames. Es una locura. Le regalarían todos los yelocos, güey. O sea, todos. Ni siquiera se los gastaría. Sin bronca, güey. Hasta la nave donde venían. Creo que oye, pero ahorita hablando de los futbolistas, ¿no te han invitado? Y está un futbolista o en una peda de pronto está alguien o algo así. ¿Sabes qué también, güey? Soy bien señor y no voy mucho a pedas. Ah, o sea, entonces no me encontré futbolistas donde se supone que normalmente sí van a descargar. ¿Ah, neta? No, o sea, que yo ya es que también tú me habías dicho, ¿no? Que ya
que lo del alcohol y fiestas se te había bajado y eres más ya caserón, ¿no? Sí, sí. La neta es que agarré mi época fuerte de alcohol como 2 años. Ok. Y después conocí el meditar. Claro, claro. Y eso me cambió completamente por el alcohol. Oye, pero tu meditación está tan cabrona que de pronto como que... No me sacas... dejan documentar mi meditación. Ah, güey. Claro. Sacas hasta humo del ¿cómo se llama? Pues sí, de lo que vas sacando. Mi cerebro, ¿no?, empieza como a expulsar lo malo. Sí, y se ve como humo. Claro, claro. Pero eso claro. Me ayudó a dejar el alcohol. Qué buena onda, qué buena onda. No, yo tengo unos compillas por ahí. Yo no me junto tanto con futbolistas. O sea, los medio hablo y así. Tengo amigos, yo tengo futbolistas que yo los sigo y me tienen como en close friends y así, no, güey. Man, ¿no? Sí, qué sí, chido, sí. Güey. Sí, sí, sí. No, pues no sube ni verga, ¿no? Nada interesante, ¿va? Pero, de pronto un güey. Hay un güey. Esta la voy a decir así, güey. No puedo decir nombres, ¿no? Pero. Okay. A mí me vas a decir. Sí, te voy a decir al ratito, okay. Tranquilo. Fabiño, güey. Hay un güey. Bandic. Que está jugando muy cabrón. Muy cabrón, o sea. Es de los top, de los mejores. Mexicano. Ajá. Ajá. Sí. Y, güey, se está armando unas tremendas pachangas, güey. Pero, te lo juro, todos funcionamos diferente, güey. Sí. Todos, o sea, por ejemplo, Sloboski, yo quiero que te vaya mejor, güey, y que seas más cabrón y tengas más videos. Déjate, quito esto porque te distrae. Uh-huh. No, a ver, deja de gastar. No mames, todo eso te haría peor. Totalmente. ¿Me explico cómo? Sí. Entonces yo creo que, aunque es rendimiento, los futbolistas también... Pues güey, también se tienen que descagar. O sea, si nada más es fútbol, por más que lo ames, te apasione y ganes bien, la mente te juega bien chueco, güey. O sea, sí. Te tienes que descagar a veces, tienes que encontrar tus distracciones. El pedo es cuando te gana la fiesta. Claro. Y ahí tienes a Ronaldinho, güey, que pudo haberse retirado como el mejor futbolista, claro, de la historia y terminó en Querétaro, en el Bull, güey. En el Bull de allá. Bueno, este futbolista, güey, se arma unas tremendas así... Pero... ¿cómo se llama? Sodoma y Gomorra se queda así como, okay, pendejo. Fiestas, sí, de Freddie Mercury. Sí, sí, no, unas fiestas, güey. Sí, un trenecito, todo. O sea, pero de que, güey. Y me han invitado 2 de esas. Y yo le he dicho a mi novia, güey. Le digo, o sea, Fer es súper buen pedo. Charín, saludo. Como si le hace el sí, con Charín no dices, ¿no? Sí, sí. Saludos. No, pero me dice, ve. Yo, no mames, no, no, no. Ay, ve, ¿qué tiene? Eso fue en el DF, supongo. Sí, 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 sí. Ok. ¿Quieres sacar? Ya para que quede la duda. Sí, ahí. Sí, sí. Ve, no, no mames, no, no, no. Ay, ya, X, ¿qué tiene? Oh, me dice, tú no vas a hacer nada, o sea, no vas a hacer nada malo. Y luego, pues, no, pero, o sea, se va a hacer cosas malas, ¿no? Así de, ¿qué onda, güey? No, pues, a ver... Pásame unos abritones, sí. Yo como. Aquí está el Scrabble, ¿quién arranca? Traje el Pictionary, ¿eh? 60 cabrones. Sí, sí, sí. No, pido primis. 60 cabronas, más bien. Cabronas. Sí, sí, sí. Entonces, así de, no mames, ¿a qué voy? ¿A qué peinarlas? ¿O a qué, güey, no? Entonces, ya. O sea, sí, no he ido, pero la gente que ha ido me ha dicho, güey, no mames, o sea. Tienes que ir a la que sigue, güey. Está loco, sí. Voy a ir. Y es un güey que ahorita ustedes. Está en boga. Por ustedes. Por ustedes. ¿Cómo ese güey? Yo creo que sí voy a ir. Y mis otros podcasts van a ser de ¿cómo se llama? De trenecitos y todo eso de llegas ya enanos con charolas en cocaína, ¿no? Seguro, sí, güey. Seguro. No, y sí. Al rato te cuento. Okay. Oye, güey, con todo esto del podcast y todo eso. A huevo van a querer ir al mundial, ¿o no? Vamos, güey. O sea, ya. Ya lo cerramos. ¿Ya? Ya. Sí. ¿Se puede decir con quién, cómo, no? Sí, sí, sí. Afortunadamente, con los shows que hemos dado, con Ricardo y Brian dijimos, vamos a comprar nosotros el mundial, güey. Okay. Porque luego si vas con una marca... Compró el mundial, verga, güey. Le está yendo mundial, chingón, wey. Ya la FIFA es nuestra. Ya, vamos a mover el de Qatar. Ahora lo vamos a hacer en... En Celaya, porque necesitamos inversión ahí. Entonces compraron el mundial. Compramos el mundial. Compramos nuestro paquete los 3 y dijimos, güey, si se nos une una marca, qué chingón. Ajá. Pero no queremos depender de... Párate a las 5 de la mañana a subir una cápsula, güey, porque la van a ver en México a las 3 de la tarde. Claro.
Entonces vamos a ir así y parece ser que con TV Azteca, de manera súper flexible y súper chingones, nos van a permitir hacer contenido a nuestro modo y nuestro ritmo para que salga en TV Azteca. ¡Ah, oh, huevo! Pero pues es la primera vez que iré a un mundial, güey. Y, güey, si con la Champions yo creo que voy a chillar, el mundial me va a desmayar, güey. Va a estar muy cabrón. Sí, va a estar muy bueno, va a estar muy divertido. Cabrón. Pues yo creo que te voy a ver allá. ¡Qué increíble! Espero. ¡No mames, güey! ¡Qué chido! Va, ¿y sabes qué está bueno? Ahora sí que... No, yo cuando fui a mi primer mundial... Ahora sí que mi primer sí, mundial. Sí, no, mi primer mundial. No, ¿sabes qué está muy cabrón, güey? Que... Los creadores de contenido, por así decirlo, van unos y al otro ya no van otros. Y no tanto por que ya no quieren, ¿no? Sino pues porque ya no están tan... Pues que, güey, luego los invitas al mundial y se cogen una bandera, güey. No mames, no vamos a decir nombres. Pero tú sabes quién eres. Sí, tú sabes quién eres y ahí te mando mensaje para la cripto, ¿eh? Y ahí es donde la peda te gana, güey. Sí, sí te puedes descargar, pero tu sentido común tiene que al final sobreponerse y decir, güey, no puedo hacer eso en un mundial. Sí, claro. Es que también yo, o sea, no es justificar, pero lo hay banderas que sí están chidas. Y sinceramente... Es que luego, no sé, luego hay banderas que no sé... Que te invitan. No, pero bueno... exceptuando esos casos, ¿no? Ajá. Sí, y ¿sabes quién es de los que he visto los dos mundiales? Y neta, pues obviamente lo admiro bien cabrón. Y hoy está también aquí con nosotros el Facundo, güey. Ah, güey. O sea, una güey, maravilla está ese cabroncísimo el seguir estando vigente que te contraten, que te lleven, güey. Está muy cabrón. Es que se la sabe cabrón, güey. Ahorita que hemos podido convivir más con él, güey, todos nosotros, es un pinche tipazo, güey. Sí, está muy cabrón. Y nada más, déjenme les digo... Que él es como muy alivianado, muy fiestero, pero se sonrojó con las cosas que hizo con Sloboski y con Ricardo. ¿Puedes creer eso, güey? ¿Puedes creer eso? Ya luego les contarán en podcast, luego los contarán. Ayer me decía, ¿cómo estoy haciendo esto? Facundo, güey. Facundo. Pero bueno, amigo, te agradezco un chingo, güey. No, güey, una maravilla. Nos la vamos a pasar increíble, güey. Va a estar muy chingón. Va a estar cabrón. Obviamente voy a sacar el video de esto, güey. Ya salió hace rato, pero pues si quieren ver ahí al Slow, a mí cantando You Never Walk Alone. Uf, 3-1 Liverpool. 3-1 Liverpool. 3-1 Liverpool. Híjole. La otra vez en tu, cuando me invitaron, la segunda vez, me dijeron, ay, ¿cómo va a quedar? Y yo de mamada, 4-0 va a ganar Pumas, ¿te acuerdas? Güey. Le va a dar vuelta. Sí, güey. De mamada. Y sí sucedió, güey. Si sale el 3-1, no mames, güey. Luego voy a ir a apostar por si las moscas. Slobopix. Slobopix. Telegram. Me voy a hacer millonario con eso. Yo creo que queda empate y se va a penales, güey. Yo creo. Es que en una final todo puede pasar, güey. Sí. Creo que las estadísticas se borran en una final porque la presión con la que juegan es... bestial, güey. Totalmente. Todo puede pasar. Pregúntale a Icarus, güey. ¿Acabó su carrera? Exacto, sí. Le acabó Klopp también. Klopp se pasó de verga. Güey, un poquito de apoyo, güey. Sí. Sale diciendo, ¿a ese güey la cagó? Por pendejo, ni modo. Y se va, güey. Ni pedo. Pero amigos, muchas gracias por ver el podcast, por escucharlo. Recuerden que una semana antes salen todas las plataformas de audio, una semana después sale en YouTube. Si ustedes están viendo esto en YouTube, seguramente ya hay un podcast que solamente está el audio, así que vayan a escucharlo. Te agradezco muchísimo, Slobo. No, hombre, güey, mucho éxito. Gracias, y igual. Espero después hacerlo con el otro siamés, ¿no? Con mi siamés. Con tu siamés, ¿no? Ricardo. Pero bueno, gracias por escucharlo. Cuídense mucho. Nos vemos. Nos vemos en el mundial. Nos vemos.